realistas del canal Random. Aquí estamos de nuevo, de vuelta desde nuestras vacaciones. ¿Qué tal te lo has pasado, Pimporra? Bueno, no está mal. Podría haber estado mejor. Podría haber estado mejor, las mías han sido la hostia. Pero bueno, tú es que estás acostumbrado al fracaso. Bueno, chicos, pues qué mejor forma de reencontrarnos todos que haciendo un surtido de los mejores memes que nos habéis mandado durante el verano. Memes del canal Random número 3. ¿Qué pasa, Pepinero? Que no, que lo de los memes es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque primero los elige él. Y claro, ¿qué meme va a sacar? Pues todos los que son referentes. Pero mira que eres llorón. Los he elegido los más divertidos. A ver, esta gente nos dedica su tiempo. Ya no podemos contestar todos los mensajes. Lo sentimos, de verdad. Antes se podía contestar todos los mensajes. Ahora hay cientos de mensajes y no se puede. Por lo menos a la gente que gasta unos minutos o unas horas en dedicarnos un dibujo a algo bello hecho para nosotros, qué menos que darles un poco de feedback positivo. Que luego dicen que solo contestamos a haters y cosas. Esta es la forma de responder a la gente que nos dedica su tiempo, que nos dedica talento. Joder, mira que eres llorón. Vamos a verlos. Mira, podemos empezar, pues, con un superhéroe. Un superhéroe. Aquí en este canal nos gustan mucho los superhéroes. Venga, vamos a empezar, por ejemplo, con un montaje que nos han hecho de Super López. Pero Super López no era calvo. Es gracioso. ¿Es gracioso por qué? Bueno, no es gracioso. Este muñeco es mucho más alto que tú. Vamos, es que tú le llegas por la parte baja de la S. Está mal, está mal. Pepinelo es así. Me llega a mí por aquí. Estamos sentados, pero me llega por aquí. Venga, Pepinelo, vamos a empezar ahora. Vamos a seguir con grandes clásicos del cine. ¿Vale? Grandes clásicos del cine. Grandes clásicos del cine. Un montaje de grandes clásicos del cine. Verá, verá. Mira. ¡Ta! ¡Este! Esto es lo mismo, esto va a ser lo mismo todo el vídeo. Pimpinete. Pimpinete. A ver, tiene gracia el nombre, ¿no? Pero no, ya está bien, que va a ser todo el vídeo así. Pero es gracioso. ¿Por qué? Porque este sí que lo ha clavado con la altura. Este, pues más o menos, es la altura. Es así, arrugadete, asquerosete, pues lo ha abordado. A ver los dedos, estira los dedos, los tienes así. No, solo uno. Venga, di la frase, di la frase. Todo el mundo quiere oírla. Mi casa, teléfono. Luego tarde, algo. Para que luego digas Pepinelo, pues una de cal, otra de arena, ¿vale? Ahora vamos a ver algo mío, un suceso histórico mío, ¿vale? Mira, aquí puedes ver una foto mía de cuando era vocalista de Nickelback. ¿Ves? ¿Ves? No todo lo malo, mira, un cantante. A ver, mira, yo fíjate la de trabajos que he tenido. He sido el doblador de Humor Amarillo. He sido el vocalista de Nickelback. Soy el de System of a Down también. Incluso salí en la película de Tesis. Fíjate, fíjate qué currículum más brillante. Pero eso no es gracioso. A ver. No, pero... ¿Por qué no te han puesto calvo a ti? Porque no lo soy, porque tengo pelazo y me han puesto comparado con un tío que... Bueno, que soy yo. También tengo pelo. Que soy yo, soy el de Nickelback, de joven. Pero me han puesto con un tío con pelazo. ¿Por qué? Porque aquí la gente alaba mis éxitos y se ríe de ti. Es así. Bueno, venga, pasemos al terreno de series. A ti te gustaba mucho el tema de las series, ¿no? Claro. Incluso hicimos un vídeo hace muchos años de Daredevil. Daredevil. Daredevil, se escribe Daredevil, se dice Daredevil. Bueno. Bueno, pues mira, este chaval, fíjate lo que te ha hecho. ¡Plas! A ver, tengo... ¡Mira los ojos! ¡Mira los ojos! A ver, ¿yo? Pero a ver, eso es el mismo ojo que lo ha copiado, ¿no? Mira, Pini, ya que tienes una niña chica, pues vamos a ver un poco lo que es el cine infantil, ¿no? Que también tiene su representación aquí en esto de los memes random y demás. Mira, Shrek. ¿Qué? ¡Eres el burro! ¡Hostia, verdad! ¡Eres el borrico! ¡Coño! ¡Eres el borrico! Sí, ¡eres claro. el borrico! ¿Y quién? A ver, analiza la situación. ¿El borrico quién es? El tío gracioso. El tío, pues, que todo el mundo quiere, que va persiguiendo, todos los personajes le quieren. ¿Quién es el Rec? Un gordo, calvo, amargado, que vive en medio del pantano porque nadie le quiere. Fíjate si es que la comparativa está ahí. ¿Nada más? Fíjate, el burro es un personaje entrañable. ¿Tú qué recuerdas de Rec? El burro, ¿no, coño? Pero si lo echan de todos lados porque es muy pesado. Bueno, venga, pasemos al mundo de los videojuegos. ¿Cuál es el videojuego más famoso para ti? ¿De qué compañía? En general, el videojuego más famoso del mundo. Yo qué sé, el Pokémon, el Mario Bros... Vale. Los Pokémon son muchos, pero Mario es clavado a ti, ¿no? Porque es que es redundante, es que ya sabemos cómo eres tú y cómo es Mario. ¿Y cómo se llama el hermano de Mario? El Luigi.
¿Y qué es? Alto, delgado, con pelo y con bigote. Atractivo. Bueno, atractivo no es. Sí, sí, atractivo. A ver, al lado del otro enano. Pues aquí tenemos la representación gráfica. Joder, tío. Pero mira qué papada. Pues la que tienes, joder. Yo no tengo esa papada. ¿Cómo que no? Mira, mira. O sea, agáchate un poco la cabeza. Mira, 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 mira. Si tienes aquí, macho, que parece aquí una colgadera. ¿Colgadera? Venga, otro meme. ¿Pero qué meme? Si nada más pone fotomontajes, tío. ¿Pero a qué te refieres? ¿Lo de que me has dicho antes de que haya letras y demás? Sí, en letras o cosas. O lo que vale. Es un meme. Vale, 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 vale. La cara encima de una foto no es un meme realmente. Vale, vale, ya entiendo. Tengo uno con letras. A ver. ¿Cuáles son los dibujos animados más famosos del mundo? Mickey Mouse o algo así. Eso es una mierda, de adultos. ¿De adulto? ¿De hentai y eso? No, no, joder. Los dibujos más famosos del mundo para personas adultas, no para niños chicos. Yo qué sé, de esto de darse hostias. ¿Cuál es el más famoso de darse de hostias? Bola de dragón. ¿O? Bola de dragón. ¿A quién te pareces tú de bola de dragón? Como me digas, Cristo. No, no, no. No lo digo yo, lo va a decir la gente. ¡Toma! ¿Ves? Eso es lo que pasa dentro de ti cuando Zarón te cabrea. ¿Cómo que Zarón le cabrea? Zarón no le cabrea. Si es mi mejor amigo, yo le trato así siempre. ¿Te cabreo yo, Pepinelo? Es que nervioso me pones. Hombre, a ver, esto sí es un meme. Y es, por lo menos es más simpático, no es tan cruel como el resto de montajes. No, pero atiende. Vegeta y tú os parecéis mucho. Bueno, ¿en qué? A ver, en la calvicie, en la semicalvicie, eso es evidente. En que sois de otro planeta, sois unos incomprendidos. Como somos. Y estás amargado porque eres el número 2 a mi lado. Y Vegeta siempre odia a Goku porque está amargado. Goku es mejor que yo y no puedo superarle. Y tiene una amargura ahí por dentro. Luego llega el mago Babidi este y le pone la M en la cara para volverle malo. Que eso te va a pasar a ti. Otra vez más demuestra que todos los calvos son malos. Mira, Freezer, Célula, Bu, Krillin al principio era malo también. Incluso Muten Roshi, que es malo. Si es malo. Pero, joder, tío, no me jodas. ¡Oh, Bulma! Te doy la bola de dragón si me dejas sobarte las tetas. Que no me jodas, eso es ser malo. Eso es ser malo. Venga, pensemos en clásicos así, atemporales ahora. ¿Más clásico de cine? Sí, venga, ¿por qué no? Podríamos ordenarlo por secciones, pero es mejor cogerlo según salen. Es más divertido. Bueno. Venga, pues yo qué sé. Una así, piensa en un viejo calvo y en un joven atractivo. ¿Un viejo calvo y un joven atractivo? Piensa, piensa. Como Regreso al Futuro, ¿cómo lo llaman en Latinoamérica? No me acuerdo, tío, siempre... Back to the Future. Bueno, seguro nos lo dejan en los comentarios. Bueno, ¿qué pasa con él? Bueno, pues mira, ¡plas! Este está bien, este está bien, fíjate. Sí, hombre, este está este bien. Está muy bien. Este está muy bien, ¿ves? No se mete contigo, simplemente nos describe. Es gracioso, está bien. Pero eres McFly, ahora eres tú el enanillo. Sí, lo que quieras, pero yo me iré al futuro, tú te vas a quedar en el oeste muriéndote de disentería. Para que veas. No. Ahora vienen un par de memes de batallas épicas, ¿no? Batallas épicas, por ejemplo, podríamos decir el mundo de superhéroes. ¿Cuál es la batalla más épica del mundo de los superhéroes? Civil War. Civil War. Mira, el Capitán América contra Iron Man. Hombre, pues yo... Mira, ¡plas! Bueno, sí, sí. Este mola, sí, fíjate. Está bien. Pero hay una cosa que no me gusta. Bueno, ya estamos buscándole el pero. Mira, está bien porque le han ensanchado la tripa al Capitán América, pero ¿eres más alto que yo? Tío... ¿Qué pasa contigo? ¡Realismo! Mira, que siempre dices que solo... Aquí hay uno que me saca a mí porque sabe que yo lo valgo. Solo para mí. ¿Cuál es mi peli favorita? ¿Tu peli favorita, Star Wars? No, perdona, la peli que más odio. Todos lo sabéis. ¿Cuál es la peli que yo más odio del mundo? The Shining. El Resplandor. Pues mira, ¡tras! ¡Oh! ¡El realismo! Eres Jack Nicholson. Jack Nicholson. Te está pegando mi nivel de inglés, ¿eh? Sí. Jack Nicholson. Para todos los amigos. Este no me gusta. Este está repetido. Otra vez. Es Requi el burro. Otra vez me ponen de burro. Otra vez estás de burro. Mira, mira. Tiene. Y tú eres gordo verde. Bueno, pero tú eres el burro. Pero el burro es entrañable. A todo el mundo le gusta. Pero ¿por qué no mandáis lo mismo? Yo no me parezco un burro. Es decir, bueno, puedo tener bigote, puedo ser cabezón, puedo ser hablador, Pepi puede ser así verde, no sé, es una pareja tampoco es tan extraño, ¿no? ¿Qué te han puesto el burro porque no te calla? ¿O a ti te han puesto el rec porque eres gordo y maloliente? ¡Maloliente no soy! Bueno, mira, un poquito de tregua. Un poquito de tregua, ¿vale? Que también hay tiempo para el relax, la amistad y el compañerismo. Mira este que nos han dedicado.
quédate con alguien que te mire como Thrawn ve a Pepinelo. A ver, aquí es que te los pega a los dos. Le han puesto un lacito, le han puesto un corazón y a mí me han puesto, pues no sé si peluquín, bisoñé o qué. Mira la cara de Thrawn. Y parece que va a soltar la mano así, de verdad. Fíjate, si tiene cara de enfadado. Tú ves amor ahí, si parece que lo voy a apuñalar con él. Parece que me va... Quédate con alguien. No, al contrario, quédate con alguien y no te mire como Thrawn. Venga, venga, una ronda rápida de personajes secundarios pero que molan. Mira, por ejemplo, tenemos Legonelo. Está bien integrado. Tengo hasta melena. Bórrale, para el próximo. Así sí. Para el próximo, ponle el pelo por aquí. Simplemente estira para atrás. No des ideas. Malas ideas. A Supergirl. Ahí está. Dios, tío. Hostia, está... Es que me han travestido ahí. ¿Y esa nariz de dónde la han sacado? Si parece no sé, es una cosa muy rara. Y esa porreta me han puesto ahí. Mira, y tengo... A los que hayáis llegado a este punto del vídeo, enhorabuena, porque vais a ver el mejor meme, no solo del canal Random, sino de YouTube o de la historia de Internet. Joder. Vais a verlo. Atentos, ¿eh? No voy a decir nada, simplemente lo voy a poner de fondo, lo vais a leer y os voy a dejar 10 segundos. Atentos, ¿eh? Muy atentos. Puto amo. Bueno, no tienes nada que decir a este chaval. No voy a decir nada. Pero dile algo, joder. Que no voy a decir nada. Pero mira qué cara de felicidad tienes. El canal crece mucho. El canal ha crecido mucho del último año. Mira qué cara de felicidad tienes. Pero luego no te crece el pelo y se te queda hasta otra. Muy mal, ¿eh? Muy mal. El día que me crezca el pelo, os vaya a cagar. No creo que eso pase. De hecho, la gente está vaticinando el futuro. El futuro del canal, la gente lo está vaticinando con los memes. ¿Ves? No te va a crecer. Va a ser así. Este será Pepi dentro de 3 o 4 años. O 3 o 4 meses. Porque con el nivel de estrés que tienes, fíjate todo lo que tienes que aguantar. Es que yo no sé cómo tienes fuerzas para levantarte por las mañanas. Por cierto, ¿recuerdas, Pini, que hace un par de vídeos nos hicieron un meme también en esta sección de Solo en Casa, que era muy bueno? Sí, que te ponen a ti como el pequeñajo, a mí como el alto, estaba muy logrado. Pues han continuado esa historia. Bueno. Han continuado esa historia. Y en Solo en Casa, en nuestra actuación en Solo en Casa, ya sabemos por qué no tienes pelo. Bueno, ya... Mira. Eso me habría tostado el cráneo, tío. Claro, por eso se te ha quedado aquí 4 mechones y te tienes que peinar con cortinilla. ¿Qué cortinilla? A que me así, ya empieza ya a revolverse. Mira. Coño, al final me voy a tener que ir de aquí. Venga, ya, el último. El último meme, que ya veo que está muy divertido el día, pero no puede ser un vídeo eterno. ¿Que está divertido para ti? Y para toda la gente que lo está viendo. Y si no, ¿por qué te crees que los hacen? Porque te lo mereces. Esto es así. Ya para terminar, el último vídeo, ¿vale? Hemos pasado... Tu nombre ha tenido una evolución. Empezaste siendo Pinigol, luego Pini, luego Pimpi, Pimporra, Pimpinelo, Purrupu, Pampurrio. Has tenido un montón de nombres. Y de Pimpinelo, la evolución lógica es Pepinelo. Joder, y con el último vídeo de... el de Random Games, el de... joder, el Metal Gear, pues hemos combinado... bueno, yo no lo ha hecho este chaval, pero yo me sumo a su carro. Hemos combinado... el nuevo nombre, Pepinelo, con Metal Gear Solid. Y hemos mezclado los dos conceptos y ha salido esto. ¡Joder, Pepinelo! ¿Ves? Entonces, piénsalo, es un Pepinelo que va de incógnito así por la... Sí, en vez de caja de tú se transforma en pepino gigante, ¿no? Madre mía. Y así es que va a los rusos, está gracioso. Los rusos no comen pepino, lo sabe todo el mundo. ¿Qué son eso? ¿Tú cuántas veces has visto un ruso comiéndose un pepino? Porque en Rusia los pepinos comer a ti. Comer a ti, pero ¿por qué no comer así? Bueno, chicos, pues eso ha sido todo desde Memes del Canal Random número 3. Esperamos que os haya divertido. Yo me lo he pasado muy bien. Pepi. No tan bien. Que nada, pues es lo que yo espero que te lo hayas pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien. Ahora me lo estoy pasando bien, pues se termina el vídeo. Sí.
Bueno, esta gente estará llorando porque termina el vídeo. Pero chicos, ya sabéis, si queréis que hagamos una cuarta parte y tenéis talento que queréis descubrir o queréis mostrar al mundo, pues podéis escribirnos al Twitter, Facebook o al Instagram. Todo ello lo tenéis en la descripción. Darle likes a todas esas cosas y podéis contactar con nosotros y mandarnos vuestros memes. En Instagram pone algo, que suba estas fotos mías. ¿Qué pasa? ¿No le interesa a gente a fotos mías? ¿A alguien le interesará una foto mía? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!